Good evening. Hello, good evening. Hello, hello, good evening. ¿Cómo están? How are you? I'm fine. I'm fine. ¿Cómo lo trató el weekend? Aprendiéndonos la canción, que no la podemos todavía. Learning the song. Okay. No, y eso es para ustedes, right? Porque aquí no se puede. No se puede cantar por uno, por los derechos de autor, y dos, porque la conexión de internet, en lo que uno van por un pedazo, otro van por otro pedazo, y like, no, ¿verdad? Entonces, yes. Pero yes, yes, yes. Yo me estaba aprendiendo una bien chistosa. Really? Se llama El Árbol de Limón. ¿La he escuchado? The Lemon Tree. Ah, The Lemon I Tree. Wonder why, I wonder bien, bien chistosa, ¿eh? Qué bonita. Yeah, I know. La he escuchado porque dicen que es buena para aprender inglés, pero nunca, nunca la he, like, nunca me la he aprendido. Yes. Okay, so bien, ya vamos a empezar la clase, a ver. Me conecté temprano hoy, así que tenemos dos minutitos para esperar a las... ¿No está lloviendo por ahí, Quiere llover. ¿Aquí empezó? ¿De veras? Sí. Bueno, aquí donde yo vivo, sí, no sé dónde Judy, sí, está lloviendo. Es pero en Santa Ana, ¿verdad? Sí. Yeah, I know. Aquí quiso llover como a las 6:15, por ahí. Se veía bien oscuro, como que, o sea, y no, no se veía bien oscuro a las 6:15, obviamente, pero más oscuro. Acá está tronando. Pero sí, estaba tronando, pero se pasó. Yo creo que se voló la tormenta. I think that's what happened. Deme un segundito. One more minute and we start with attendance. Guys, yo me siento ahorita como tired. I feel tired. Wanna go to bed early. Super early, wanna go to bed. Déjame ver, quiero ver quién se quedó hoy conmigo. It's just another lemon dream. Aquí están ustedes. So today is Monday 6th. It will be Sara. No, Sara stayed, yes. So Reina is gonna be today, yes. Reina is gonna be today. Excellent. Just let me, solo busco sus asistencias y empezamos, you guys. Este es el G3, correct. Okay, remember you need to have your cameras on, okay? And you need to, cameras on, and please only turn on your microphones when you're gonna send present. Okay, vamos a apagar los micrófonos para solo cuando sea la attendance. Okay, let's go. So, Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here, teacher. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Claudia Lizeth García Recinos. Ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. No. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López.
¿Está Carla Patricia? ¿No? Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Excellent. Magdaleno Escalante Orantes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here, teacher. Today you stay with me, right, Reina? Yes. Excellent. Let's go with Sara Ivette González García. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Excellent. Stephanie de la Paz Elaya Serpa. I'm here. Okay. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Excellent. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. No? Okay. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Yesenia, no? Okay. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. Thank you very much. Teacher. Carla. Aquí estoy. Okay, Carla. Okay. So thank today, you. Yes. So today, let me see, guys, here. Que no había abierto esta pestaña. Ya se aprendieron totalmente el Peter. ¿Cómo es? Peter Piper era, ¿verdad? That was the one. Yeah, Peter Piper picked a pack of pickled peppers, right? Yes, teacher. Okay, very good, my students. My God, guys, andan como que fueran ánimos de qué, ¿cómo se llaman estos ánimos? De lunes. Oh my God, sí, entonces son con razón. Oh my goodness. Yo que estoy dando clases desde las 6 de la mañana, pienso que ya es jueves. Y a mi día ya se siente como un thirst, like it was a long time ago. So yeah. But anyways. Teacher. Yeah, tell me. No sé si me escucha, pero fíjate que está cayendo una gran tormenta horrible, se me va el internet. Ok, ¿hola? Entonces intentemos estar lo más que podamos y si en algún momento se desconecta, yo voy a entender cuál fue la situación. Ok, Ana Gladys. Porque no, sí, porque está lloviendo bien fuerte y está tronando. Tiche. Y yo imagino que para aquí viene igual, porque está like it's, se está, ahorita se acaba de poner de nuevo, como que va a llover. Y usted y yo estamos cerca. Sí, porque está lloviendo bien, bien fuerte. Yes, I believe it. Y se escucha, okay. Se escucha. Ok, so that's what we're gonna do. Vamos a esperar a ver cómo, porque supongo que no solo es en San Miguel, también están en otros lados, ¿verdad? Creo que en Santa Ana hay problema. También en San Salvador. San Salvador hay problema. Ok, so, entonces lo que vamos a hacer es esperar. Mientras a mí no se me vaya el internet, todo sigue y todo marcha con normalidad. Si en un momento se me llega a ir el internet o la luz, entonces ahí sí vemos qué pasa. De lo contrario, intenten estar conectados la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Ok, aunque no se escucha muy bien porque recuerden que siempre la asistencia es sobre los minutos, it's about minutes, más que sobre decir solo I'm here, ¿verdad? No se trata de eso. Así que esperemos que por lo menos los minutos que pueda estar se los cuente. Ok, so let me just, no me está cargando esto, yo creo que ojalá no me dé problema. Dame un segundito, que a mí también está como un poquito, pero se me escuchó bien, you guys. No se escucha con interrupción o interferencias. Un poquito, no, un poquito bien. La escuché yo, yo por un momentito nada más la escuché trabada. Pero igual, los demás, igual se le oyó y se quedó un ratito así como congelada. Ok, so Sonia y Janet, ¿y las demás personas? No, yo lo escucho bien. Entonces es el... ¿Concepción, usted? Yo le escucho bien. Se le escucha cortado. La generalidad. Ahorita se escucha cortado. Hay como... Yo le escuché bien.
Ok, entonces yo creo que, sí, Concepción, yo creo que va a ser problema, tanto de ustedes como problema mío. Por momentos se va a quedar que es por ustedes y tal vez en algunos momentos el problema es mío, ¿verdad? Pero yo aquí con el internet ni se imaginan lo que he hecho para que, porque los cables, para empezar donde vivo, imagínense donde vivo, los cables se los comían las ardillas. Entonces, so yeah, that was one of the things. Tuve que mandar a forrar todo un cable. It was crazy, super crazy. Pero bueno, estamos iniciando unidad. Yes, estamos en la unit number 3, right? Estamos, el último tema que tuvimos, no estamos iniciando unidad. ¿O sí estamos iniciando unidad? Espérenme. Estamos viendo el simple present versus el simple continuous. That was the last topic, right? Corríjame si me equivoco. O no nos acordamos, my God, me escuchan, guys, es que yo siento que a veces no puede ser, acaba de caer un trueno, un rayo, perdón, y se oyó el trueno aquí súper cerca. Sí, se oye, teacher. Hola, hola, teacher. Ok, ¿cuál fue el último tema? Dígame, Hazel, ¿verdad? La que está hablando, ya saben quién es Hazel. Sí, por ratito se me congela usted ahí. Sí, es que es mi, yo les digo, como les digo, es mi internet el que va a estar mal hoy, y es el internet de ustedes también el que va a estar mal, entonces como que tengamos ahí... Sí, sí. Paciencia, porque sí, puede ser my internet, your internet, like all the internet. Por la lluvia. Yes, I know. El tema que vimos era el simple present versus present continuous. Exactly. So, ya estamos en la section 3. Estábamos viendo el simple present versus simple continuous. Y el simple present, I mean, el simple present continuous se podía utilizar de dos formas. ¿Cuáles eran esas dos formas en las que se podía utilizar? No formas, sino que tiempos, más que todo, tiempos. ¿En qué tiempo se podía utilizar eso? Presente. Futuro y presente. Futuro y algo que está pasando. Ok, ok. So, future and something that is happening right now. ¿Cómo podemos saber si yo estoy hablando about the future o si estoy hablando del present, something that is happening right now? Context. Con el tiempo. Por el contexto y por el tiempo. So, esto se llamaría, así, miren, se los voy a escribir acá. Me equivoqué. Deme un segundo. Time expressions. For those time expressions is when I'm gonna know it's about the future or about the present. For example, if I say, I'm speaking English. ¿Qué entiende usted? Present or future? Present. Okay, so I'm going to San Salvador next weekend. Future. Correct, exactly. So that's what we are going to be talking about a little bit more today. ¿Se acuerdan que les presenté the rules para formar el ing? Que no son las mismas rules, solo agregar ing, ing, ing. ¿Se acuerdan que teníamos más? Do you remember? Yes? Okay, so now we're going to be practicing that. Right, vamos a practicar un poco más de eso. Estamos en la página, si no me equivoco, you guys. Oh my goodness, ya se viene. Pero bueno, estos auriculares, a mí me va a costar oírles a ustedes. Pero ustedes a mí no, porque para eso pagué todo esto, por estos auriculares. Pero bueno, ya se viene fuerte. Yes. Bien, vamos a la page number 31. I think we are in page 31. Yes, we're in page 31. Si no me equivoco, esa es la... Yeah, I think that's the one. Esta fue la última página que estuvimos viendo en la última clase, ¿se acuerdan? Hicimos esto. Do you remember that we did this exercise? Yeah? ¿O no? No fue esa. Esta fue la última y de ahí nos pasamos para la conversación. ¿Esta conversación? Sí. Sí. En esa nos quedamos. En la conversación. Ah, nos quedamos en la conversación. Sí, esa sí la terminamos. Ah, ok. Esto es lo que nos hizo falta, ya me acordé, que no estaban estos cuadritos, es cierto. Ok. So, it dice aquí, déjame un segundo. Ok, so dice, we used
A ver si me ayuda a leer, please. Carla, ayúdame a leer, please. This one. We use simple present for general information, routines, activities. Thank you very much, Carla. Help me, please. Let me see. Luz, que la veo así bien contenta. We use present continuous and ongoing actions at the time of speaking. Thank you very much, Luz. So, tenemos la diferencia entre el presente simple y el presente continuo, ¿verdad? The simple present is to talk about activities that are regular or are like daily routines or routines that we do every month, every year, something that is like a general information, like it says here. And then we use the present continuous for activities that are happening in the moment or in the future. Dice continuous, pero aquí el present, como vamos a ubicarnos en el present, no vamos a ubicarnos en el future en este momento. Dice for ongoing actions at the time of speaking, cuando estamos hablando. So, can you help me read the first example, Mario? I check my mail every morning. Email. Email. Mm-hmm. Email es más español. Help me, Reina, with the next one. In present continuous. Yeah, correct. Okay. I am eating. No, this one. I am planning a video conference. Planning, okay. So I am planning a video conference. Thank you, Reina. Help me, please. Concepción. Yes, teacher. Help he me. Writes report about meeting. Report meeting. Meeting. Okay. Report meeting. Excellent. Let's go with Janet. Help me with this one, Janet. They are hitting. Getting. Sharing. They document. Repita conmigo. They are getting. They are getting. The documents. The documents. Ready. Ready. Excellent. Help me with the next one, Jose. Good evening. She audits inventories. Inventory. Thank you very much. Help me with the next one, please. Karen. She's editing the information. Editing. Editing. Okay, thank you very much. Help me with the next one, please, Beatriz. They are in meeting. They arrange. Arrange. They arrange meeting. Excellent. Help me with the next one, please. Let's see. Hazel. The secretary is making a phone call. Thank you very much. So, como podemos ver, aquí tenemos dos tipos de acciones, okay? Dos tiempos. El primero es el simple present y el segundo es el presente continuo. Okay, el presente simple no existe en un tiempo como tal en el presente simple, pero sí es algo que es real, por lo tanto está en una línea, pero no podemos ubicarle un tiempo como pasado o futuro. Es algo que siempre se repite, por lo tanto mantenemos el verbo en su forma base. Luego, con el present continuous, hablamos de cosas que están pasando o cosas que van a pasar a futuro, pero en este caso cosas que están pasando en el momento. Ok, tomemos captura de estos ejercicios que están acá.
este ejercicio es el que van a tomar. ¿Ya tomaron captura? Yes. Ok, so vamos a ir a completar este ejercicio con nuestros classmates. Usted va a decidir, dice complete the sentence in present continuous. Entonces solo van a hacer in present continuous esta, por lo que veo. Ok, so vamos a ir a hacer el present continuous. Vamos a hacer estas oraciones y cuando terminen de hacerlas, practiquen pronunciation. Vaya, ahora lo voy a decir yo, ahora la dice usted, ahora lo voy a decir yo, ok. So, ¿se entiende la actividad de lo que vamos a realizar en este momento? Is it clear? Excelente. Que no le gusta hablarme, entonces así. We're gonna go like that. Excelente. So, let's go. Ahí están las invites ya. Stephanie, ¿se me le desconectó el internet? Sí, se había ido la luz. Ah, ok. La voy a conectar a un breakout room para que vaya a hacer unos ejercicios en los que están trabajando sus compañeros, ¿ok? Ok.
Number four, I is playing attention to the instruction. Number five. ¿Cómo number four? Repitamos number four, please. Number four, I is playing attention to the instruction. Ok, Concepción, no, thank you. Pero ¿por qué las demás personas fueron directamente a number five? Es I am. Es I am. Ajá, pero porque yo ahorita lo acabo de mencionar, pero cuando ella no dijo... No le escuchamos. No le escuchamos, teacher. Sorry. Ok, yo dije, ¿dónde está el group work? ¿Dónde está el trabajo en equipo? Entonces, Concepción sería I... ¿Qué dijeron los classmates? ¿Es I? I am. Correct. I am. Porque el verbo to be que le corresponde a I es am. Ok, continue. Ok, perfecto. Gracias. Number five is... Que nos haya terminado, que la vaya leyendo. Vaya, que... Mentira, que empiece Janet. Quien no vaya, quien los haya terminado, o sea que no lo están haciendo together. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no, Sonia dijo que se había quedado. Ah, okay. Es que yo me quedé en una 4. Ah, ok. Ajá. Continúe. Pero sí les... Vale. Janet, entonces empieza. Después va Sonia, Carla y yo. Vale. Thomas is printing. The contact. Printing. In the present contact. Así es. The contract. Contract. The contract es el contrato. The contract. Y ahí dice Vanessa. Por lo que se ve, sí, porque solo printing dice. Printing. ¿Qué pasa con eso? Queda eliminado el la, palabra, la otra palabra. Out, perdón. Ah, muy bien. Le hace falta el out ahí. Es printing out the contract. Yes. Entonces hay que ponérselo, teacher. Déjenlo así con printing, porque igual tiene sentido con printing, así que no hay problema, déjenlo así y enfóquense en los otros. Okay. La segunda sería, Cheryl is meeting with the boss right now. Dice la tercera. El with no se pronuncia wife. No, ¿a dónde? El with no se pronuncia. ¿Cuál? W-I-T-H. With. Así como está. Yes. With. Yeah. With. Chichiri, está bien así como está with the boss right now. So Sherry is meeting with the boss right now. Sherry se está reuniendo con el jefe ahorita. Yes. Pero now, con la K, now. No lo había visto, es cierto, es un error. Ok, so tendremos que cambiar la K y tendría que decir right now. Excellent. Thank you, José. Ok. Ah, pero continue.
Tengo ahí alguien que me escribió que tiene tormenta eléctrica, dice. Pero... Sí, teacher, acá viene una tormenta horrible. Yeah, me imagino. Pero no sé quién es porque se ponen nombres. Este nombre dice, estoy usando WhatsApp. Yo no sé quién es que me está escribiendo. Stephanie le escribió, ¿verdad? Que había ido la luz donde ella. Sí, sí, hace un ratito. Le voy a escribir a esta persona porque no sé quién es. Bueno, vamos a hacer, ya les dije, lo que podamos. Aquí no está lloviendo tan eléctrico todavía, pero se está lloviendo fuerte. No se puede escuchar porque tengo esos auriculares, pero yes, it's raining really, really, really hard. Bueno, voy entonces, vamos a contestarlas. Vi algunos errores que no se estaban corrigiendo entre ustedes y bueno, a ver. ¿Cuántas cámaras apagadas? Oh my goodness, solo Magdalena que va en la moto, diría yo, que tiene permiso de hacer eso en este momento. Bueno, aquí algunos compañeros, de hecho fue José. José me dijo que aquí, ¿cuál era el problema, José? A ver si les explica a los classmates. Que la última palabra dice conocer y sería... Sin la K. Now, no. Now. Aquí dice no y tendría que ser. Now. Correcto. So, aquí este fue un error que vi el compañero. So, Cheryl is meeting with the boss right now. Otras compañeras se fijaron que esta palabra se eliminaba aquí al final. Is printing the contract. Está bien, pero también podríamos utilizar printing out. So, ahí hay otro mistake. Ok. Luego vamos con la number, bueno, vamos a contestar la number two entonces. ¿Cómo le queda number two? Hazel. Cheryl is meeting with the boss right now. Excellent. Karen. Okay. He's taking care of everything. Thank you. Judy. Ahorita, teacher. I am paying attention to the instructions. Thank you. Let's go with Vanessa. Vanessa. She is preparing the briefing. Briefing, correct. Aquí le quitamos la E o se la dejamos, Vanessa. Se le quitamos. Excellent, thank you very much. Let's go now with José. Yes, they are sending the product to the warehouse. Correct, thank you very much. So, queda claro cuál es la diferencia entre el ing y el present simple, pero vamos a hacer unos ejercicios más adelante para comprobar que ese tema esté claro. So, vamos con the conversation, and you know already that I'm going to read the conversation slow, word by word, and then I'm going to read it with intonation. So, let's start. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing. Miren, no vayan a decir aquí singing porque no dice singing, van a decir cantando. Estoy cantando. Estoy cantando las cuentas de pago. Estoy cantando, no.
I am signing, signing. Repitan ahí en sus casas. I am signing. Espérense que ya me contestó aquí la compañera. Okay, so I am signing some payrolls. 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 ¿Saben qué es un payroll? Las nóminas, donde está ahí la información y el pago y todo eso, son los payrolls. On Tuesday. Tuesday. ¿Se fijan cómo todos los días de semana inician con una capital letter? And sending emails on Wednesday. Emails. No me van a decir emails, porque emails es como en español. Emails. Es emails. Emails. On Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues, okay, colegas, colleagues, and checking reports. Reports, no, porque esa era muy fuerte. Reports, reports. I'm checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Company. Peter is. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Como Peter Piper, pick up, pick up, pick up. So ya sabemos que esto sucede. Peter. Bien, ¿dudas? ¿De alguna pronunciación en específico? Signing. ¿Otro? Ok, Sara ya le hizo un mensaje. Y es donde dice shaking. Shaking es aquí, ¿verdad? Shaking es sacudiéndolo. Así que no, es shaking, es checking. Checking. Yes, chequeando, checking. No me voy a estar diciendo otra cosa. No. Sacudiendo los reportes, no. So, now I'm going to go with intonation, okay? And you listen to me. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? The advances in the company. Peter is. Lo voy a leer una vez más porque siento que tal vez alguien le falló la conexión. Hello, Mary. What are some, recuérdense, esto hoy en la mañana me pasó con un grupo. Recuerden que hablar inglés no significa, hablar bien inglés no significa hablarlo súper rápido. Porque, hello, bla, 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 bla. No, no. Se trata de pronunciarlo bien. Y usted puede tener la intonation al mismo tiempo que pronuncia despacio y bien. So vamos a hacerlo así. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. So, ¿necesitan pronunciación de algo de nuevo?
Aquí donde dice talking. Ok, no dice talking porque la L no se pronuncia. Talking to colleagues. Talking to colleagues. Talking to colleagues. Talking to colleagues. Colleagues, ok. Gracias. Mm-hmm. Another one. Nope. Are you sure? Okay, so let's go have a little bit of a practice. Solo les recuerdo que Magdaleno no puede hablar en este momento. Bueno, si se conecta el grupo de ustedes, entonces hay que entender. Y Sara. Sara se puede conectar solo a escuchar, pero no puede estar participando en este momento. Así que voy a recrear los breakout rooms. Y ahí está.
Teacher me sacó, ¿me puede ingresar a otro, por favor? ¿Con quién estaba? Con Hazel, Yuri. Ok. Ahí va. Ok, gracias. Yep. Training from payroll of this day and training email or website and you. No sé si me oyen, que se vino bien fuerte el agua. Okay, that's okay. I am talking to college and checking reports. Who is analyzing and the atom? And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Hoy empieza Hazel, ¿verdad? Sí. Hazel, que no lo empezó ella. Sí, yo lo empezó, después siguió Sara, ahora sigue Judy. No, de ahí seguí yo, Janet siguió, la segunda fui yo. Entonces empieza Vanessa. Okay. Vanessa o Judy empieza. Hello, ahorita. What are some activities you are doing this week? Vaya, Judy. Hi, Rose. Well, there are many things I'm doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and Okay. Sending emails. And this is sending emails on Wednesday. Sending? Summon? Sending. 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 Summon? Emails. Some. Email. Some. Sin la E. Some. Some. Sending emails on Wednesday. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mary. Oh, okay. And you sending emails. Yes, sending emails on Wednesday. Sending emails on the Wednesday. And you. That's okay. I am typing to college and check-in report. And two is analyzing the advance in the company. And who? And who? And who
is analysis. Analyze the advance in the company. The company. Here is. Ahora empiezo yo, ¿verdad? Sí. Hello, Mary. What are some activities? Otra vez. Okay. Teacher. Dígame. Es que no escuchan por la fuerte lluvia. Nadie. Al parecer. Concepción no escucha. Well, interesting. Tuve dos grupos trabajando excelente, ¿ok? Y nada más un grupito ahí que fuimos como, bueno, nunca, nunca sí, estuvieron pues, participando. Ahorita me voy a mover de lugar, entonces no voy a poder estar, voy a irme mojando un poquito. Así que cuando llegue a mi casa me conecto bien. Ok, thank you Luz por avisarme. Ok, so como José no tuvo el chance de practicar, vamos a hacer una práctica con José y me le va a ayudar, please. Carla, ¿me le puede ayudar a José practicando? Ok, so... Yes, teacher. Ok, so José, Carla, you're gonna be first and then José, you're Mary, ok? Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college and checking reports. And who is analyzing the advance in the company?
Peter is. Excellent, thank you very much. Mire, vamos a hacer una de pronunciación porque siento que algunas palabras estuvieron como complicated for you to pronounce this time. So we're gonna do that. Let me check some. A ver, yo escuché que les costó colleagues, a little bit of signing. ¿Cuál otra? A ver si me ayudan para ayudarles. Sending. ¿Cómo? Sending. Sending, pero sí le está diciendo correcto. No, hay otras personas que le cuesta mucho, ah, okay. Por eso lo decía. Ok, ok, so sending, sending. College. Colleagues, ok, ok. College. Ok, ¿cuál otra? Analyzing, yeah, that's true. That was difficult for some of you. I'll do it here. Just those ones? Solo esas? Play roles is. Payrolls. Payrolls. Bueno, analyzing no me la tira, así que la voy a tirar así como la tiro aquí. Ok, so payrolls. Wait a second. Ahí está. Bueno, entonces empiezo a compartirles the pronunciation. So vamos acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Colleagues. ¿Escuchan? Colleagues. 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 Signing. 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 Sending. 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 Espero que se repita. Sending. Esta que era la que nos costó un poquito, pero no encontré pronunciación así, así que ni modo acá. Analyzing. 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 Payrolls. 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 Pero estén practicando una vez más. Colleagues. Colleagues. Signing. Signing. Sending. Sending. Analyzing. 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 Payrolls. 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 Ok. Ahí vamos, poco a poco. Bueno. See you guys. Parece que no solo somos nosotros con los problems. También hay otros teachers que están reportando que se les ha ido la luz. Thank God, no se me ha ido la luz a mí. Porque si no. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here.
Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here, teacher. Diga. Se fue la luz aquí, por eso no me había conectado de nuevo. Pero ya regresó. Pues está no, con datos. Pero activé datos. Ajá, activé datos. Ah, ok, ok. A ver si le dura la carga, ojalá que sí. Ojalá. Si no, hasta donde lleguemos. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok, thank you guys. De verdad, quiero agradecerles y aprecio que estén haciendo el esfuerzo de estar online today, porque yo sé que está lloviendo fuerte en muchos lugares y hay muchas personas a las que le está costando mucho escuchar. Sin embargo, yo fui a los breakout rooms y escuché que estas personas estaban participando. Aún así, estaba lloviendo fuerte en sus lugares, podían participar. Por ejemplo, tengo el ejemplo de Judy, que ¿okay? Le costaba mucho escuchar y ella hablaba, pero sí estaba ahí. Hazel también le está costando bastante, pero también está participando ahí, ¿verdad? ¿Luz ya se mojó? Sí, teacher. ¿Pero ya está más segura ahora? Sí, ya estoy en mi casita. Excelente, excelente, very good. Ok, gracias a las personas que están haciendo el esfuerzo, porque yo sé que está costando, entiendo esa situación a la perfección, pero gracias por hacer el esfuerzo porque la práctica le ayuda a usted. Y qué envidia de Magdaleno que nos está haciendo ahí la señal con un cafecito que se está tomando bien tranquilo, ¿verdad? Really good. ¿No ha llegado a la casa todavía, Magdaleno? No, viera que entrando aquí a Santa Tecla me agarró una tormenta. Y llegamos aquí con dificultad hasta la multiplaza. Aquí estoy en una gasolinera esperando que pase la tormenta. Sí, porque se ve de fondo los rayos. Yes, we can see it. Sí, aquí estoy en la Puma. Exacto, ahí se ven los rayos. Bueno, espere ahí tranquilito y no se ponga cerca de un árbol porque no le vaya a caer un rayo, ¿ok? No, ven, esto es a lo que yo me refiero, guys. Valoro el esfuerzo que están haciendo porque sí, yo sé que les está costando. To everybody is being difficult. Así que gracias a usted que le cuesta y aún así está participando y pendiente de la clase. Ok. So, I'm gonna. O sea, ahorita estoy viendo el mensaje. Bueno, so I'm gonna share my screen and we are going with the next activity. Vamos a hacer esta activity aquí, together, ¿ok? So we're going to do this activity together y ustedes me van dando las respuestas nada más. So tenemos esta, miren. We have these sentences and some sentences need to be in the simple present and some sentences need to be in the present continuous. Según el contexto, ok, vamos a ver cuál corresponde y cuál debería ir en cada una. So we have this one, the first one says, Aunt Mary always drives or is driving? Drives. Ok. ¿Por qué sería drives? ¿Qué me indica que es una acción rutinaria? Always. Exactly, good job. Ok, so puede leer la oración completa. Reina? Yes. Aunt Mary always drives her pink car. Excellent. Good job, Reina. Now let's go with the number two. Listen. My sister plays. My sister is playing the violin. Is playing. Is correct. Is playing. Can you read the whole sentence, please, Jose? Listen, my sister is playing the violin. Excellent, good job. Now let's go with the number three. Every summer we visit, are visiting our family.
everything summer we visit our family. This one? Visit. Visit. Okay. Yes. ¿Qué me indica que es una acción rutinaria? Summer? Well, every summer, right? Every. Okay, so Luz and Angelica, can you read the sentence, please? Every summer we visit our family. Excellent. Good job. Thank you. So we have the next one that is number four. I love or I am loving flamingos. I love flamingos. Correct. Pero aquí les voy a explicar algo. Usualmente los verbos como love, hate, no van con el ing. Pueden decir I'm hating this situation, como estoy odiando esta situación, pero no es muy común utilizarlo. Entonces en este caso yo estoy dando un hecho que a mí me gustan los flamingos. So I love flamingos. Por eso sería un present simple y no un present continuous, porque es un hecho, right? También el present simple habla de hechos, no solo de acciones que son rutinarias. Let's go with the next one. Peter listens. Hoy nos hemos encontrado dos Peters, you guys. Oh my goodness. Menos mal que practicamos el Peter Piper. Peter listens o Peter is listening to you in this moment. Listens. ¿Por qué? ¿Qué nos dice que es en ese momento? ¿Qué nos dice? Ay, ya lo tengo. ¿Qué nos dice que es una acción que está pasando en este momento? A ver, ¿quién me dice? This moment. Pretty clear, right? So, Magdalena, can you help me read the number five? Peter is listening to you in this moment. Ok, eso no es la que yo marqué, ¿verdad? Yo no sé por qué, maestra. Ok, so is listening to you in this moment. Excellent, is listening. Peter is listening to you in this moment. So es una acción que está pasando right now. Let's go with number six. I always do or I always am doing my homework after school. Do. ¿Qué me indica que es una acción rutinaria? Always, correct. Can you help me read the number six, Hazel? I always do my homework after school. Excellent. Thank you very much, Hazel. Now let's go with the next one. Ben drinks or Ben is drinking a Coke now. Is drinking. Repito, la acción me la indica. Now. Correct. So can you help me read the whole sentence, Mario? Ben is drinking a coffee, a Coke now. Ajá, una coca. Excellent, let's go with the next one. Pero espérenme que esto se ve medio... Teacher. Yeah. I have a question. Mm-hmm. Por ejemplo, no aplica en las canciones. Está una de Scorpion que es Still I Loving You. ¿Cómo todavía dice? Te estoy amando. Still I loving you. Still I'm loving algo you. Así como que todavía te estoy amando. Ah, porque no, yo decía lo de porque yo digo lo de is hating y que no se puede utilizar como con ing esos verbos. Uh-huh. No, sí se puede utilizar, sí se puede utilizar. Yo digo lo que es poco común. Entonces yo puedo decir como I'm hating this moment, estoy odiando este momento, pero no es tan común que se diga, ¿ok? So, pero podríamos decir, porque si es algo que todavía hago, I still love you, como todavía te amo. Pero si yo lo quiero utilizar, I'm still loving you, a veces muchas canciones, poemas, no van a seguir reglas gramaticales porque tienen que seguir un ritmo, ¿ok? So, entonces eso es lo que se enfocan, más que todo. Pero no es tan común utilizar eso. Gracias. Es correcto, no común, pero siempre en la música va a ser como suene mejor, right? Por eso a veces hay canciones que no tienen nada de sentido y ahí andamos, ¿verdad?
Nana, okay. No sé si se acuerdan ustedes hace poco que una canción que se volvió súper viral que decía tutu, nadie como tutu. Era una, like, yo no, a mí no me gustaba toda la canción, pero yo pasaba ahí todo el tiempo, la canción, aquí, aquí, aquí. And that's about the rhythm. Pero anyways, me salió el tema. My dog sleeps, or my dog is still sleeping in the garage at night. Ajá, ¿cuál sería? Sleeping. Sleeps. Okay. Bye. Sería sleeps porque dice at night. O sea, que se refiere a esto como in the mornings, como todas las noches, at night. Contrario sería el caso si dijera my dog is sleeping in the garage this night. Si yo digo que esta noche o in this moment, entonces sería is sleeping, ¿verdad? Pero como estamos hablando de algo general, my dog sleeps in the garage at night. Let's go with the next one. Where is that? He watches TV or he is watching TV. He's watching TV. Okay, porque es la actividad que está haciendo in this moment. Can you read the sentence, please, Judy? ¿Cuál, teacher? De this one, la que estamos haciendo. Where is Dad is watching TV? Excellent. Number 10, your brother hates or your brother is hating classic music? Hates. Hates. Can you read it, please, Carla? Your brother hates classic music. Thank you very much. La siguiente tenemos number 11. Number 11 dice, I cook, or I am cooking a pizza for dinner right now. Cooking. I am cooking. ¿Qué me dice que es present continuous? Right now. Right now. Correct. Right now. Can you read the sentence, please, Janet? I am cooking a pizza for dinner now. Right now, excellent. Let's go with the next part. Oh, look, it rains or it is raining. We can't go to the park. Mm-hmm. Raining. It's raining. Y se aplica para este momento la oración, ¿verdad? Oh, look, it's raining. It is raining. We can't go to the park. So help me read the sentence, please, Stephanie. Oh, look, it's raining. Raining. It is raining. Raining. We can't go to the park. Excellent. Thank you very much. Let's go with the next one. My brother plays or my brother is playing chess on Monday. Plays. Play. Okay. Porque le dan los lunes. Los lunes, correcto. Excellent, good job. So, ¿me puede ayudar a leerla, please, Sonia? My brother plays chess on Monday. Thank you very much. Let's go with the next one. Every spring I buy or I am buying flowers. Hello. Yes, I buy. Bye. I buy. ¿Qué me dice que es una acción rutinaria? Every spring. Every spring, correct. So can you help me read it, please? Tomasa. Every spring I buy flowers.
Excellent. Thank you very much, Tomasa. Now let's go with the last one. We have turkey for dinner at Christmas, or we are having turkey for dinner at Christmas? We are having. We have. Hmm? Are having. Ok, recordemos que estamos hablando. We have. Yo siento que we have. Sí, porque recordemos que sí se podría, la compañera que me dice la opción are having, se podría si estuviera hablando del futuro, como oh, we're having turkey for dinner on Christmas. O sea, si me estoy refiriendo al futuro que tenemos on Christmas, right? Sí se podría, pero como estamos hablando de una acción rutinaria y estamos hablando del presente continuo, no del futuro, entonces sí sería we have. Entonces, que algo que usualmente nosotros hacemos en Christmas es que we eat turkey, right? A ver si me ayuda a leerlo, please, Vanessa. We have turkey. We have turkey for dinner at Christmas. Dinner. Christmas. For dinner at Christmas. Thank you very much. Entonces, como conmigo ya practicaron un montón y este tema lo están dominando más que yo incluso, van a hacer este ejercicio ustedes, ¿ok? Tomemos captura. Ahí abajo no se ve una palabra, pero es Venice, como Venecia. What page is, teacher? ¿Mm? What page is? Esto no es page, esto es, yo lo tengo. Es un ejercicio que yo saqué. So, por eso tomamos captura. Recuerden que cosas que están pasando en este momento, en este día, en este año, son present continuous. Cosas que pasan rutinariamente y regularmente, present simples. Y también cosas que son reales. Vamos a hacer la primera together y luego hacemos las demás en grupos. So, David never, usualmente cuando hay adverbios de frecuencia, ¿ok? Dentro de la oración, porque en este caso no va a ser así. En este caso este adverbio no me indica presente simple. Pero en este caso sí. David never, ¿qué será? Is cleaning o cleans. Porque estamos hablando de David. También aquí van a tener que identificar qué verbo tuviese el que va a ir. So David never. Dice to clean porque así es el verbo en infinitivo, pero solo puede ser con el ing o puede ser en presente simple. Sería David never cleans. Cleans. Thank you. So David never cleans up after his mess. Entonces yo identifico que estoy hablando de una tercera persona, entonces escribo el verbo aquí en cleans. Miren, guys, si en este tema no me están poniendo atención, va a ser muy difícil que después podamos entenderle, ¿ok? Entonces les digo, está escrito en infinitivo, cuando está con el infinitivo es tú, para que usted decida en qué forma va a ir. Usted sabe que solo puede ir en dos formas. Puede ir en forma de presente simple o puede ir en forma de presente continuo. El presente simple ya saben cuáles son las reglas, si es tercera persona y si es cualquiera de las otras personas, escribe en su forma base. Si estamos hablando de ing, tenemos que agregarle el verbo to be según corresponda en este caso. Por ejemplo, si esto hablara de algo que está pasando en este momento, que David está limpiando la mesa en este momento, entonces diríamos David, ¿qué? Is cleaning. Is cleaning the table in this moment. Porque yo necesito el verbo to be que le corresponde a David, más el verbo con el ing, porque es algo que pasa in this moment. Or in this year, or in this week, ¿ok? So, ¿tomaron captura ya? Bien, voy a hacer estos break room cuidadosamente. A ver. Yes, let's go.
Concepción, ¿qué me le pasó? Me sacó, teacher, y la tormenta ya está pasando un poquito porque estaba horrible. ¿Ya está mejorando? Sí, sí, ya no es, los truenos ya no. Ya no están fuerte, ya no está tan eléctrica, por lo menos. Fíjese que se ven los así como flachazos, pero ya no se oyen los truenos. Ya no están cerca entonces. Sí, yo supongo, así que ya estoy de regreso. Vale, entonces le voy a mandar para un ejercicio que están haciendo en el breakout room, ¿ok? Ok, muy bien. Lo voy a mandar con... Yes, ahí está, ahí está. Ok, gracias.
sería are you, porque es una pregunta. Ajá, sería are you coming. Are you coming to the party? Entonces sería con el ing. Ajá. ¿Verdad? Y la otra es what time in is, perdón, what time in the bank is qué horas abren el bank. And now, what time open the bank? What time? Si hay una pregunta, recuerden que el presente continuo simplemente sería con is o con are y ing, ¿verdad? Pero si es del presente simple, ¿qué es lo que me ayuda a hacer preguntas? Are you, no. El what. No sé. Hay unos auxiliares que me ayudan a hacer preguntas. Es el do y el does. Y si estamos hablando de the bank. What time do the bank es un tercera persona. Entonces sería what time does. The bank. A esa quería venir yo exactamente. Vaya, miren. Aquí el problema es que recuerden que en presente simple tenemos que preguntar de una manera específica. Entonces, what time en presente simple, ¿qué me ayuda a preguntar? Hay unas cositas que me ayudan a preguntar en presente simple. ¿A qué hora? No. Hay unas cositas que me ayudan. ¿Qué me ayuda a preguntar? En el presente continuo solo necesito el ing y así. Pero en presente simple, ¿qué me ayuda a preguntar? Que no significa nada, pero está ahí porque es un ¿qué? Auxiliar. Correcto. Yeah. ¿Y cuál es el auxiliar para preguntar en presente simple? Do. ¿O? Does. Y si estamos hablando de the bank, que es un objeto, una cosa, un lugar, entonces yo digo, what time does the bank open. No, recuerden que aquí es infinitivo. Sí. Siempre va a ser, el tú no se lo vayan a agregar en ningún lado. Eso es porque es infinitivo. Pero ustedes tienen que decidir si es open o opening. Y aquí ya decidimos que es what time does the bank. What time does the bank opening? Open, no, así como lo habíamos hecho, open. Porque como es presente simple, si ya lleva el auxiliar does, me indica que es presente simple. Y en presente simple no voy a utilizar el presente continuo. El ¿verdad? ING. Sí. Correcto. Continue, porque ya les hice una. Jugando conmigo. Ahí viene. Are you to kidding? ¿Dónde estamos? Bye, ya sonó recording in progress. Me now. Quiero ver cómo le quedó la 8. A ver si me dicen cómo le quedó la 8. Nosotros, bueno, ahí ese Magdaleno nos la dijo así. ¿Cómo es, Magdaleno? Miren, que habían varias opciones. Porque mire. No, ya vamos a formularlo. Si lo agarramos como una rutina, la hora de abrir el banco, entonces sonaría what time the bank opens. Pero si lo agarramos. ¿Ah? ¿Estás seguro que si es una rutina, simplemente va a ser así? No necesitamos un auxiliar cuando preguntamos en rutinas, en presente simple.
ya lo agarré en curva. Ya se le fue el inter. Una rutina. ¿Ah? Ajá. Necesitamos una rutina. Vaya, si es una rutina que abre el banco, ok, ahí dejémoslo para que no nos confundamos más. Pero si es una rutina, vamos a hacer la pregunta así simplemente, what time the bank open, o necesitamos un auxiliar para preguntar en el presente simple. Pues eso era lo que estábamos diciendo porque estábamos todos confusos. Hay unos auxiliares que nos ayudan a preguntar y ya yo se los enseñé. ¿Cuáles son estos auxiliares? ¿Y el do y el? Es el do, el that. Entonces ahí sería, what time does the bank open? Correcto. That's open. Mm-hmm. Ah. ¿Verdad? What time does the bank open? Ajá. Sería, yes, what time does the bank open? What time does the bank open? Y open va sin ese porque la tercera, correcto, persona la lleva el does. Es correcto. Entonces solo se omite la S, open. Yeah, yeah. Ok, thank you. Ahí estábamos. What does?
Meet es como, ajá. Es encontrarse. Ya vino. Teacher. Ya vino. We have a discussion right here. And sentence 10. I'm really sorry there, but you doesn't meet or meeting or criteria. Okay, para empezar, you doesn't? You are not. You do not. Okay. I'm really sorry, dear, but you don't meet our criteria. You don't meet. Tú no cumples nuestro criterio. Nuestro, ajá, nuestros criterios. Ajá, con ajá. Ahí sería don't, correcto. Don't meet. Ajá, es como no cumples con. Meet, ajá, puede significar eso de, como verbo también, como no cumples nuestra, nuestro perfil, no cumples, yes. Pero si dice, I'm sorry, I'm really sorry, dear, but you are not meeting our criteria, es como que en este momento no, pero tal vez mañana sí. Pero si no la cumple en general, no va con nuestro perfil, esto es un hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hecho? ¿Va en un presente? Continuo. Perdón. Presente simple. Porque es un hecho real, ¿verdad? Correct. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. A ver, ¿en qué break room estoy? Ya no me acuerdo. ¿En qué break room es este? El 1. El 1. Ah, ya, ok. ¿Cómo hicieron la 10? I'm really sorry, dear, but you are not meeting. Or criteria, ok. Or criteria. Damos una pregunta ahí nada más. ¿Esto es algo que ella no hace en este momento? O sea, ¿no cumple nuestro perfil ahorita? ¿Tal vez mañana sí? ¿O es un hecho de que ella no cumple nuestra criteria? Buen punto. ¿Ahorita? Ahorita no la cumple, mañana tal vez sí. Si se prepara, no sé. Para, imaginemos que sea para un trabajo, vuelvo mañana, tal vez ya la podemos contratar. En seis meses, sí, entonces vamos a llamarle, ¿no? ¿En qué momento no cumple el criterio? Ok, no. Es que es un hecho que no cumple nuestro criterio. No meet. Ajá, pero ¿cómo negamos en presente simple? Doesn't. You doesn't? No. You don't meet our criteria. Ok. Arreglemos eso entonces. Okay. Como le dice el tiempo, quizás, como dice this year. Tengo una curiosidad. En la number 10, ¿cómo tienen? La número 10. Number 10, tenemos, I'm really sorry, dear, but you are not meeting our criteria. Criteria, okay. So, are not meeting, o sea, no estás cumpliendo nuestro criterio ahorita y probablemente mañana sí lo cumplas, o es un hecho que tú no cumples nuestro criterio. Nosotros hicimos que es un hecho que no cumple el criterio. Ajá, es un hecho. Y como un hecho va en presente. Continuo. Simple. Presente simple. Como un hecho va en presente simple. ¿Y cómo se niega en presente simple? Don't. Entonces sería, I'm sorry, dear, but you don't. Meet. Or criteria. Correct. Oh, thank you, teacher. Ajá, lo tomamos como no lo estás cumpliendo ahorita nuestros criterios. Por eso, pero probablemente lo tomaríamos como, ok, tal vez no hoy, pero tal vez mañana. Pero si lo tomamos desde el punto de vista que es un hecho que no cumple la criteria, podemos decir que es un presente simple, ¿verdad?
Ok, ahora mire, tenemos una duda en la 12 que estamos discutiendo y en la 11 también, pero la 12 es la que tenemos ahorita. Ok. Vaya, aquí la traducción sería, nosotros usualmente tenemos nuestro entrenamiento de liderazgo en Roma. Ajá. Pero este año nosotros lo tendremos aquí o lo tendremos dentro. Bueno, we hold it in Venice. Es lo que les decía, que abajo dice Venecia, Venice. Entonces, que este año lo van a tener en Venecia. No se ve en la captura. No, no se ve. No, en el último no se ve. Ok, sí, está bien. Pero entonces dice, but this year we, y les dije que las cosas que pasaban este año, este mes, este día, en este momento, eran... Eran rutinas, entonces es no, 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 que pasan en este, que están pasando en este momento, en este año, ok, como for example, we continuo. Ajá, siempre continuo. ¿Sería como? Porque si no sería future. We're holding. Ajá, but this year we'll holding in Venecia. Venice. Hold, we correcto. Holding. Like this. Vaya, ahora teníamos la duda también en la 11, porque yo no sabía qué persona es everyone. Por lo tanto, no sabía si ponerle is o ponerle are. Vaya, everyone son todos, pero los nombres así como everyone, everybody, se utilizan con singular. Entonces, eso es muy lógico que ustedes no lo sería conozcan. Is. Entonces, everyone is working on the project. Tenemos buena. ¿Así la tenía? Adivinamos. Sí, bueno, adivinamos. O sea, que si les hubiera preguntado por qué, vas a ver, dice del chiripo. Le ganamos a Magdaleno. Yeah. Bien, bien. Magdalena nos dijo. Vaya, ok. ¿Ya terminaron todos entonces? Yes, teacher. Practiquen lectura un momento, ok. Okay.
Hello, hello, hello. So, este breaker room estuvo bien interesante. Hasta me quedé como 5 minutes en algunos porque teníamos like a lot of questions. We had a lot of questions. Y teacher, ¿y en este qué será? ¿Y en este? Y ya no sé por qué, pero vino algo, vino el presente continuo a que se me olvidaran del presente simple. Like, se nos olvidó para qué servía, cuándo se utilizaba, con qué se negaba, con qué se preguntaba. ¡Buf! Dijo él ahí, borrón y cuenta nueva. Aquí, bla, 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 bla. No tengo espacio para meter el presente continuo. Voy a borrar el presente simple. Algo así fue, you guys, porque sí fue interesting. Ustedes saben, fue en all the breakout rooms we had the same problem. So we're going to check this now. I'm going to share my screen with you so we can go with the exercises. Okay. Primero que nada, guys, tienen que identificar si esto es un hecho, si es no solo una rutina, porque se me volvieron que solo rutinas pensaban que era presente simple. Se les olvidó que también son hechos, right? We forgot about that. And we don't have to forget about that. So tenemos la primera, esa está fácil. Deborah is preparing dinner at the moment. Es, las que tenían el tiempo, ustedes. Ah, no. Present simple, present continuous. Miren aquí, súper fácil. Every Monday morning, ¿cómo era? We have or we are having. Si hablamos de todos los domingos en la mañana. We have a briefing. We have, ¿verdad? Súper fácil porque tengo Monday morning, que es todos los domingos en la mañana, ¿verdad? Luego dice... Lunes. Perdón, lunes, ya estoy pensando en el domingo. Basketball now. So, este now me indica que esto es... Ahora. Ahora, es entonces... Present. Does he play? Does he play? No. Play? Is he? He is playing. Does he play? Okay, so yo pensé que en ese íbamos a estar bien. But don't worry, it's okay, we're gonna do it. Miren, esto que está aquí me dice que es una acción que está pasando. En el momento. En el momento. In this moment. Utualito ahorita, en este preciso momento. Entonces, las acciones que pasan en este momento son present. Present qué? Present simple. Ah, no, present continuo. Las acciones que pasan, ven lo que les dije. Goodbye, present simple. Hello, present continuous. Y así, ¿verdad? So, el present continuous son para las actions que están pasando in this moment, right? Y cuando yo hago preguntas con el verbo to be, ¿escribo primero el sujeto y después el verbo? ¿O primero el verbo y después el sujeto? ¿Cómo hago? Ya tienen preguntas, ya saben cómo hacer preguntas con el verb to be. Primero es el verbo. Primero es el verbo. ¿Y cuál es el verbo que le corresponde a he? Is he. Is he. Y luego el verbo sería, el verbo principal sería. Es play. ¿Cómo quedaría con en este caso que es present continuous? Playing. Playing. Ok. Entonces queda así. ¿Tiene sentido porque es así o no tiene sentido? Y solo lo están copiando porque yo lo escribí así. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la siguiente. Dice, look, our cat is sleeping. Mira, is sleeping, ok. Look, our cat is sleeping. Y yo confirmo como dueña de gatos que hasta eso le parece un nuevo interesante de los gatos. Mira cómo está durmiendo. Se acostó patas arriba. Mira cómo está agarrado. Right. Everything is interesting about the cats. To the party. Do you come to the party or are you coming to the party? Are you coming? Okay. Are you coming? Y esta ni se la voy a preguntar
no vayan a ser sinvergüenza diciéndome, teacher, yo sé que era esto, porque a todos y a todas les voy a decir cuál era la respuesta de estas. No hay grupo al que no llegué y lo dije. No hay grupo. La respuesta era, a ver, ojalá se equivoquen. What time does the bank open? Does the bank open? Porque era una acción que siempre pasa, que el banco abre, ¿a qué hora? Ok, so what time does, y se me les había olvidado que las preguntas del presente simple necesitan auxiliar, ¿verdad? Se me les había olvidado, y se me les había olvidado que era do or does. Ok, la siguiente, esta sí no se la di, a ver cómo les quedó. Are you kidding? Kidding. Are you? Are you kidding me? No, kidding me now. ¿Saben qué significa eso? Kidding me now. ¿Estás bromeando conmigo ahora? ¿Estás bromeando conmigo? ¿Me estás tomando el pelo? Eso es lo que significa. Are you kidding me now? Y aquí les voy a explicar, porque no sé si lo hicieron así. Esta sigue una regla que dice consonant, vowel, consonant, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿qué pasaría con la última consonant? Se duplica. Ok, bien. Vamos a dejarlo ahí, you guys, porque sí, ya se me cumplió el tiempito y tengo que pasarles la asistencia. Ya se me había olvidado eso. Ok, cámaras encendidas y dicen I'm here, ok. Y solo encienden micrófonos y les llamo a ustedes. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here, teacher. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here, teacher. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, guys, that will be it for today, and I will see you tomorrow, okay? Okay. Bye. Me quedo con bye. Reina. Solo deme un Good segundito, night. Reina, porque tengo que ir a revisar algo. Ya regreso, okay? Bye. 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 Okay. Okay, pero ya regreso. No se vaya, please. Hey, pasen buenas noches todos. Se me quedó sin carga el teléfono. Un placer. Ahí me despide la teacher. Adiós. Hello, hello, ya regresé. Ok, Reina, how are you? ¿Qué tal? No la escucho. Hello. ¿Usted me escucha? Yes. Ahora sí la escucho. Ahora sí ya. Yes. Es que tengo bien alto el brillo de la... del teléfono, porque si se lo bajo, mire lo que pasa. No se ve. Ajá. Yeah, I imagine. Okay, so how are you doing today? Fine. Con ganas de aprender. Okay. ¿Qué tal sintió el tema del día de hoy?
Bastante interesante. La verdad sí me había confundido con lo último. ¿Sabe lo que dijo usted? Borré el simple present. Y nos quedamos solo con el present continuous, ¿verdad? Yes. Bueno, aparte de eso, ¿qué ¿tiene alguna pregunta para mí? O sea, que de algún tema que no haya entendido. Ok, aquí cuando se quedan conmigo me hacen preguntas sobre temas que no entendieron o me dicen aprovechemos el tiempo, yeah, teacher, y hablemos en inglés. So, no sé. Yo tengo una pregunta, pero dígame. Casi siempre de las canciones de inglés. Ok. Pero ahorita lo voy a buscar. ¿Por qué? Bueno, yo estaba escuchando la canción de Green Day, la que es famosa en este mes, pero ¿por qué es September Rain? Y no, ajá. Y no es Wake Up Me. Porque se mete el me entre medio de Wake Me Up. Porque eso es un phrasal verb. Es un verbo que es una frase. Está compuesto de dos o tres palabras. Entonces, en este caso, Wake Up significa un phrasal verb. Y los phrasal verbs incluso va a encontrar lugares donde está el verbo wake en un lado. Y va a haber casi toda una oración en medio y al final va a estar el up. Es por como ejemplo, take care. ¿Cómo? Como take care. Como cuidar, take care. También. Ese es como cuidar, take care. Son verbos que se hacen de frases. Entonces, este caso de wake me up es despiértame a mí. Lo toma, se puede, a ver, ¿cómo lo explico mejor? Los phrasal verbs pueden ir juntos, como I wake up at 5 a.m. O si hay algo en el centro, se puede agregar en el centro. Por ejemplo, si yo quiero decir recoge la basura, ok, so I will say pick up the garbage, y se puede decir así, o puedo decir pick the garbage up. Mm-hmm. Y puedo poner de lo que estoy hablando en el medio del phrasal verb y no pierde su sentido. Okay. Y es correcto decir wake up me, no es correcto decir, fíjese, despiértame a mí, o sea, cuando hay un sujeto, a ver, este es un tema avanzado casi el que me está preguntando, es como un intermedio, pero igual, cuando hay un sujeto al que me voy a referir en la oración, el sujeto lo puedo agregar en medio, sujeto-objeto, porque así se llaman esas cosas. Lo puedo agregar en medio de la oración, en medio del verbo, en medio del phrasal verb. Entonces yo puedo decir wake me up, significa despiértame, porque se fija también como en español lo agregamos, el sujeto dentro del verbo. Despiértame. No decimos despiértame a mí, right? Despiértame. Entonces lo mismo pasa en este verbo que está jugando ahí. Wake me up es despiértame. Ya entendí, gracias. Y es correcto decir así. Dice que yo antes trabajaba en un restaurante. Ok. Entonces, no es que sepa mucho inglés, pero a mí mis compañeros me mandaban. Hablar con los Americans. Ajá. Ajá. Y yo, bueno, algunas cosas sí se las decía o les explicaba el menú o algo. Pero les preguntaba ya por último. I wonder si you understand which I speak in English. Y a veces se alegraba cuando les preguntaba eso. Pero era como que me pregunto si me entiendes cuando yo estoy hablando inglés. ¿Puedo repetírmelo? La frase. I wonder si you understand which I speak English. Nada más la palabra sí está incorrecta. ¿Cómo porque es? Hubiera sido if. Pero sí, sí está correcto, por eso se alegran. Ellos se alegran mucho cuando uno intenta hablar el idioma de ellos. O sea, y le dicen, yes, it was good. Y así empiezan a hablar así, ¿verdad? Como bien eufóricos. Pero, aunque hay algunos que como que se molestan. De verdad. A veces me pasaba así, que era como que sí, y está, ¿por qué está hablando? De verdad. Fíjese que a mí lo que me pasa es que, digamos, a veces entiendo lo que me preguntan o el contexto de lo que me están preguntando, pero al responder primero pienso en español y hasta después me quedan así, yeah, como cargando qué voy a qué decir. Yeah, eso es normal, ese es un switch que tenemos que casi es imposible quitarlo de nuestra mente, porque ese switch nos dice
español primero, inglés después. Español primero, inglés después. Yo ya me lo, yo me lo he logrado quitar, pero a veces siempre vuelve a mi mente y me vuelve a acosar y me vuelve. Pero pasa que si yo le estoy diciendo algo en inglés, so I'm speaking to you in English, y su mente lo está traduciendo al español. Y le gusta cuando va a hablar, piensa español, produce inglés, ¿verdad? Le voy a escribir. Y mil años después respondo. Sí. Y después se queda uno todavía pensando, lo hubiera dicho de esta manera. ¿Será que lo dije bien? Ya. Le voy a escribir aquí como hubiera dicho. La te marca. Y también me estresé con los verbos en pasado, teacher. Los verbos en pasado, pero eso no los hemos visto. Es que yo, digamos que me gusta bastante estudiar inglés. Ah, ok, digamos. Okay. ¿Y qué parte le estresó? Entonces, todo, teacher, eso de estar diferenciando si es, qué tipo de verbos son y para poder cambiarles por ED. La pronunciación que dijo, justo de eso, de que termina con ED, se pronuncia con T y así. Eso hasta ahí llegué estudiando. Vaya, mire, este es bien fácil, de hecho. Yo siempre he dicho que si el verbo, la última letra, termina en voiceless, no sé si les expliqué eso. Sí. Lo pronunciamos con T. Entonces, si no vibra, por ejemplo, work sería worked. Worked. Como no vibra al final, termina con una T. Worked. Y si termina con una que vibra, por ejemplo, travel, viajar, travel, lo diríamos con T al final, traveled, traveled. Pero es más que todo, en mi caso, para identificar cuándo es que va a cambiar el verbo. Por ejemplo, hay algunos que sí se les agrega ED y a otros que cambia totalmente. Ah, hay que aprendérselos. Hay que aprenderse todo eso. Ahí sí no hay una regla, hay que aprendérselos, son un montón. Hay que aprenderse los irregulares y ver cuáles son regulares, pero regulares, sí, no hay una forma de saberlo. Ahí me quedé. Sí, pero ahí sí ya es. Si yo pudiera darle, como le decía, pudiera, ay, perdón, se me cayó esto. Si pudiera darle el chip y decirle, mire, aquí están todos los verbos, apréndose, aquí ya está, listo, se los diera. Pero eso sí es de aprenderlo. Yes. ¿Y okay, cómo voy con la asistencia, teacher? Creo que ando en una clase y la mitad, algo así. Creo que no me he podido conectar. Déjame ver. Ah, sí, me aparece en amarillo. ¿No tiene que perder ninguna clase? Ok, tal vez minutitos podría perder, pero yo no me arriesgaría. Así que si puede, estas clases que faltan ya son pocas. Faltan como, ¿qué? A ver, una esta semana y la otra semana llegamos hasta el jueves. Solo esta semana y las otras semanas hasta el jueves. Y el 15 ni nos conectamos. Ok, so, entonces yo le animaría que se esté conectando siempre, ok. Bye, teacher. Pero no está tan baja, está gracias, regular, pero sí necesita conectarse. Ok, well, I will see you tomorrow, ok, okay, Reina. See you tomorrow, teacher. Gracias. Okay. Ok, bye, have a good night. Bye.